Ahora prendemos nuestros videos. Bueno, ahí está Ricardo, perfecto. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo panel del mes del diseño. Yo soy Nicolás Rebolledo, profesor de diseño del Royal College of Art, cofundador de UNIT y en esta ocasión director de contenido de esta iniciativa. El Mes del Diseño es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y tiene como objetivo principal activar el ecosistema de diseño en Chile a través de generar distintas instancias, tanto de formación como de discusión, como de práctica y reflexión, que hemos venido desarrollando en los últimos ya 10 días, estamos yo diría en la mitad, es durante todo el mes de noviembre. En esta ocasión estamos en un panel que es parte de lo que hemos llamado un festival de ideas y conversaciones, que lo hemos estructurado en las distintas dimensiones, diría yo, que tiene la pregunta que nos convoca, que es, ¿qué es diseñar hoy? ¿Qué significa diseñar hoy? ¿Qué implica diseñar hoy? Partimos la semana con la pregunta sobre cultura o la cultura del diseño o las culturas del diseño, con un panel bastante interesante de Guy Juliet y Pinispar, donde nos preguntamos básicamente cuáles son las culturas del diseño emergente y cómo esas culturas se relacionan, esas culturas del diseño se relacionan con los sistemas de valores que lo acompañan. Luego tuvimos el lanzamiento de la vitrina, que las invito a visitar, en mesdeldiseño.cl/vitrina, donde hay una selección de más de 50 exponentes del diseño nacional, curada por Chile Diseño, Feria Impresionante y Encuentro Local. Ayer fue el turno de educación, diseño de educación, con un panel sobre la educación escolar y un panel sobre la historia de educar. Y hoy día inauguramos esta mañana con la pregunta sobre el valor del diseño y valor. ¿Qué significa? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la contribución que hace el diseño a la sociedad? ¿En qué dimensiones? Y en ese sentido tenemos dos paneles. Uno que es este, que se pregunta sobre la expansión del diseño en distintas industrias o sectores de la sociedad. Y luego vamos a tener uno enfocado en diseño público. Algo importante de decir es que vamos a tener este panel, antes de presentar a los panelistas, va a ser en inglés y en español. Por lo tanto, para quienes se han inscrito y están acá en Zoom, pueden ir ahí abajito en la barra que tienen ahí al final, abajo de la pantalla, hay un mundo que dice interpretación o translation. Ahí pueden apretar y si es que quieren escuchar en inglés, apretan inglés, si quieren escuchar en español, apretan en español, porque uno de nuestros panelistas va a hablar en inglés. Esto es para los que quieran inscribirse. Los que nos están viendo en Facebook, si no se han inscrito, contáctense con nosotros para hacerles llegar el link. Eso es la introducción general de qué es lo que vamos a discutir hoy día. Y nos acompañan para este panel sobre el diseño, el futuro y su impacto, digamos, diría yo. Tenemos tres panelistas de lujo. Uno, voy a partir primero por Alejandra, Alejandra Amenábar, que nos acompaña acá. Voy a leer la biografía, por eso estoy mirando para acá, porque está mi monitor aquí. Alejandra Amenábar es arquitecto y magíster en políticas públicas. Se desempeña como decano de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo en Chile. Ha sido jurado de diversos concursos nacionales e internacionales y copresidente de las Bienales de Diseño en Chile. Ha sido miembro del Consejo Asesor de Diseño de la DIRAC, Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y consejera de Área de Diseño del Ministerio de la Cultura y las Artes. Es también, desde el 2017, miembro permanente del jurado del Index Award, organizado por la ONG danesa Index, Design to Improve Life. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Luego está Ricardo Awawat. Hola Ricardo, gracias por acompañarnos. Ricardo es arquitecto de la Universidad Católica, máster en gestión urbana de la École Nationale des Ponts et Chaussées en París y la Université de Technologie de Compiègne. Es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, decano del campus creativo. Arquitecto y urbanista de vasta experiencia, dentro de sus obras y estudios a escala urbana, pueden citarse el desarrollo del barrio universitario, el plan de infraestructura de la UDP y varios reconocimientos internacionales. Su obra ha sido vastamente publicada internacionalmente y ha sido profesor en diversas universidades o instituciones académicas. Y por último, gracias Ricardo por acompañarnos. Y por último, tenemos a Dan Hill.
Dan Hill, desde Inglaterra, bueno, ahora desde Suecia en realidad. Dan Hill es director de diseño estratégico de Vinnova, la agencia de innovación del gobierno sueco, y al mismo tiempo es profesor del Instituto de Innovación y Fines Públicos de UCL, del Institute of Public Purpose, una nueva organización creada y liderada por Mariana Mazzucato, una de las economistas más principales, en mi opinión, hoy día en la discusión mundial sobre el cambio del paradigma industrial y el futuro. Y Dan es profesor ahí. Eso es bien interesante desde el punto de vista cómo el diseño opera ahí. Diseñador y urbanista, Dan ha desarrollado proyectos y liderado influyentes organizaciones en el campo de la innovación en diversas dimensiones, en los entornos construidos, estuvo en ARUP, en Future Cities Catapult, que es una organización inglesa que se dedica a potenciar el desarrollo de las ciudades, en educación e investigación, siendo miembro de Fábrica, la institución creada por Benetton, y Gobierno e Innovación Social en Sitra, en Finlandia, y en Vinnova, ahora en Suecia. Y en medios de comunicación también, como BBC y Monocle, logrando en todos ellos contribuir a un enfoque holístico del diseño multidisciplinario y una lectura aguda, en sus propias palabras, de las tecnologías e infraestructuras cotidianas. Entonces tenemos un tremendo panel con miradas bastante distintas, todos con mucha experiencia. Así que vamos a partir ahora con Dan, que nos va a hacer una exposición en inglés, luego con Alejandra y luego con Ricardo. Adelante, Dan. Please, Dan, go ahead. Okay, thank you. Thank you, Nicholas. Very nice to see you again. Can you hear me okay? Yes. Okay, let me share my screen. And you see that okay? Okay, we're good. Yes. Thank you so much for inviting me. It's a real pleasure and honor to speak in the panel, also with my colleagues here in Chile. I'm feeling very cold and Northern European with my background compared to what I see from Alejandra and Ricardo, which is kind of much more green and alive. So I'll do my best. So thank you for the nice introduction as well, Nicholas. So I'm going to talk a bit about design in the context of where I am now, working in the Swedish government, but also just with a couple of projects from previous times. My background as a designer, and just so you can know how to place me, I work on these kinds of things. So large urban developments, urban strategies, some of them good, some of them bad, no doubt. Sydney in the top right-hand corner, where I used to live and work. I worked for ARUP in Australia there, working in the Foresight team, that's Barangaroo. And then the bottom left is Amsterdam, which kind of the equivalent, but in a Northern European context. Top left-hand corner is Google campus, where I helped co-lead the wayfinding strategy for all the Google campuses and what to do with the user experience of buildings. The same with the V&A Museum in the middle, Sheffield in the bottom, which was more sort of strategic and about the kind of future life and economy and culture of the city center, how that plays out in architecture and urbanism. And my background actually is interaction design and then I guess service design. And I still do bits of that. That's in the bottom right corner, a cell phone by the Swiss company Punkt, which I worked on the user experience of with some colleagues at Studio Folder in Milan. And that's a cell phone with no data in it at all. So it's not a smartphone on purpose. And so it deliberately questions the impact of data and tech on our everyday life and how having the amount of data we tend to have in our pocket changes our perception of the everyday life around you. It's a subtly profound product, I can tell you. So that's my background. Where I'm coming to you from is this bit of Stockholm, actually. It's called Enskede. It's just about 15 minutes from the city center. Stockholm's about 2 million people, the capital of Sweden. But about 15 minutes out of the center, you can be in this kind of environment. I'm not literally in one of those buildings, by the way. I can't afford that kind of house, but I'm in something similar. It was laid out in about 1905, 1906, under Garden City principles. So it's maybe one of the first in Sweden, borrowing the English and the German innovation of the Garden City. And it has many qualities of that you'd look for now in an urban plan, actually. It's quite sort of medium to low density, but other than that, it's super green. There's urban agriculture, there's social infrastructure like schools and churches and libraries and things. It's 15 minutes of the city center. It used to be on a tram, maybe 20 minutes on a bike. It's super walkable. It's very built around the landscape. All of the Garden City principles are there. You can kind of see a little forest is built into it and things like that.
So it sort of works really well, I can tell you. But then this happened, and I'll just play this clip. This is a Swedish newsreel from about 1936, and it's called "De som går i vägen" in Swedish, so it means "those who get in the way." And you can see what it's trying to tell us. I don't know if you can hear me or the film. I think you can hear me. Is that it's kind of telling people to get out of the way because this new technology called the car is coming. I'll just let it run for a bit. This guy's my hero, by the way. So it's almost tough to watch because there's so many near collisions. But what that was, again, it wasn't a kind of a propaganda film, and not, at least officially. It was just a newsreel, and they and genuinely thought, okay, streets are now not for standing and talking in, or kids playing, or walking, reading the newspaper, but they're for cars. So you guys need to get out of the way. The new technology is here. The big tech of its day, in those days, was, you know, Volvo and Mercedes-Benz and BMW, I guess. Now it's Google, Facebook, Amazon, Apple, as you know, but this was the same sort of thing, a technology coming in, being deployed very quickly, felt like the right thing to do for many people. Experts were driving that process, but everyday life was changed very radically and quickly. And indeed, what happened in Enqueda, the place that I'm sitting in, and the place I showed you before, was that Garden City then had this put through it in 1958. This is called Nynäsvägen. And you can see the kind of I've drawn those lines which indicate how the neighborhood was supposed to flow, and this thing kind of cuts it right down the middle. I mean, obviously this happened in Chile as well. It happened all over the world. Some people resisted it, some people didn't. Some places it happened, some places it didn't. Sweden, it absolutely happened. Obviously, you can still see either side. There's still that very nice walkable urbanism, but this is kind of then right in the middle of the Garden City. That's what this place looks like now, and it really, this is about 80 decibels, right? And it's kind of almost impossible to cross. It's sort of safe because of that big plastic barrier, but everything else you'd say is not producing much value, I would argue, these days. So I as a designer come back to this key principle that Cedric Price, the British architect, said in 1966, technology is the answer, but what was the question? And we didn't ask that enough then, when the cars were coming in. We didn't ask, how does Stockholm or Santiago or New York want to move around? What's it for? And then we can talk about cars. Instead, it was kind of, okay, cars are the answer. Let's just get on with it. And we don't ask that question enough now, kind of 60, 70 years later. And it's not to say that technology is uninteresting, by the way. To some extent, I'm a technologist. To some extent, everything that humans have made is technology. So you can't be pro or against it, in a sense. Buildings are technologies, clothes are technologies, right? So, and there are interesting things going on right now. That little autonomous shuttle in the top left-hand corner is a self-driving bus, come from Finland. It's super interesting because it's built in Finland. So it's built from minus 20 in the winter and then constant daylight in the summer. And it's shared, which is interesting. And if it's autonomous, that's taking one of the big issues away from buses in places where it's difficult to have a bus. So it doesn't necessarily replace the bus on the busy bus line downtown, I think. What this could do is begin to get public transport in places where they currently aren't, where it's uneconomic. The huge cost of a bus is the driver or the three or four drivers you need to make it work. So could you have this in a more rural environment, like a countryside environment or off-peak in the middle of the night, carrying packages as well as people? Those are the sort of things that robots can do, actually, that add to things rather than take away from, potentially, depending on how it's framed. The same with the one in the middle there in the top. This is in Australia, in Perth. This is solar cells on the roof, batteries in the basement. They're storing energy from the sun there and putting it in the basement. So this is really locating energy right next to where you're living and working. So say Nicholas is in one apartment and I'm in the next. He wants to watch the Champions League tonight. I have some spare kilowatts in my battery. He's my friend. I give them the kilowatts, no problem. But say we have an argument for some reason.
It's unlikely. He's a nice guy, but still, do I give him the kilowatts then? I've never had to think about that, really. Well, not for a long time anyway, maybe 100 years. If you turn the switch on where you are now, then probably you don't know where the energy is coming from. With this kind of thing, you know absolutely where it's coming from. So there's a social layer now, which is way more complex than electrons. This isn't an engineering problem now. This is actually the way that we design this system socially could create social fabric or reduce it. You could have a J.G. Ballard-style nightmare of people fighting over energy, or you could have reduced energy cost with increased social fabric. It depends on how it's designed. So the key questions here then are not really technical, I'd argue, but they're to do with ownership and value and values and identity and social fabric, ethics. That is what design is about at heart. It's not a simple technical question. It's highly political. It's highly cultural. And we need to bring that to the front. And this is really important right now because we have some huge challenges ahead of us. This year has shown that more than any other in recent years, but those bigger challenges actually beyond COVID are still to come. The climate crisis, which is happening around us, the massive biodiversity loss, which is happening around us right now and has been for decades, maybe three decades. But as Madeleine Albright points out in this quote, we're addressing those complex challenges with 20th century ideas. Now, design has a role to play here alongside others. Let's not overplay what it can do. It's just design. But at the same time, adding that to the toolkit would be really powerful because this is how policymaking is still done, I can tell you. I work in the Swedish government. I don't mean it to imply that it's exactly like this. But this is England and Spain negotiating, I think, in 1604 after one of our many wars at the time. Basically, a bunch of men with beards around a table, men who look a bit like me, frankly, sadly. And they're sort of collectively writing a word document together, and that's policymaking, you know, and this sort of expertise group and send the word document, or in this case, the piece of paper to society. That doesn't work anymore. It can't work. Things are way more complex. Outside the window, we have things like this, like Greta's movement here. We have things like Uber and Lyft and Airbnb and technologies cutting across us, which can be deeply problematic. We know things like ride sharing was supposed to reduce congestion. Actually, it's increased congestion quite often, most places. In places like San Francisco, where you already had congestion as a problem. So depending on how you frame it, you can make something very good with design at the individual scale. You can make it kind of work at the service scale. You know, Uber kind of works or Lyft kind of works when you pull the phone out of your pocket. The reason there's a car there 2 minutes away is because the service is incentivizing the driver to be on the street. That means there's more drivers on the street, so there's more congestion. So by the right-hand end of that diagram, if you can see that, there's just a big question mark. What does that add up to at the city level? We don't know. Or rather, we do know, and it's not good. So strategic design means moving up and down that scale, understanding in interaction design, service design, architecture, planning, up and down these scales there, and gluing them together. So I would say that, you know, without that, without a kind of inventive, capable, responsible, engaged governance, things can get a lot worse, actually. And this kind of stage minus one of framing the question in the right way is really fundamental. Thomas Piketty just put it in his recent book. He described these things as a priori plausible ideas. So the ideas that are so plausible and obvious that they're decided before the fact, a priori. So these are almost like common sense, you would say, but actually it's not common sense in reality, it's just assumptions. So how do we get to that? Well, one thing design can do is to pull those assumptions out and describe other ways of doing things. So let me just talk to you about this project I did in Australia. This was about transforming a street or a district, in fact, next to two universities. The central business district is in the background there, just literally in the background. So this is super valuable land in the middle of Melbourne. But it's being used effectively as a car park, as you can see, which is just about the lowest value you could produce from this space, given where it is and given what Melbourne is. It's not really a street at all, you know, it's kind of pretending to be, but it's really a car park. So we thought, how do we transform this as part of the wider district? And the first thing we did is let's just gather some data about what's happening. You have to do that in a way that's civic and engaged and open and transparent. And we argue the city should lead this because that you can build a trust off the back of that. But nonetheless, there's a good way of doing that, a bad way of doing that. But you can start gathering data. Then we can see maybe we can move the cars from the right to the left just by angling the cars 45 degrees. These are all possible moves, right? This is what design can show you, possible moves at this point. Things that aren't here yet, but could be.
And this is the super easy way in as well. The cost of this is the cost of a tin of paint. You know, on the right-hand side, we're just painting that. Left-hand side, we still haven't reduced the actual car parking yet, actually. We deliberately drew that cyclist without a helmet because and it's against the law to cycle in Australia without a helmet. So we trigger those things there to ask the question in policymakers' mind, could you make this street safe enough such that you don't need a helmet? Interesting question. Then we can test this autonomous shuttle on the left. This then becomes a rideshare pickup point. We can borrow some planting from either side here. Again, everything here is still removable. So this is what I meant by prototyping. We're testing this thing in reality. These are things that you can begin to deploy, and I'll show you what happened in a moment. And then you could make this big move. Once you started to build up the kind of participation in this process, you start to understand what you can do. You can imagine the value at this point now is enormous in terms of increased air quality, reduced heat island, it's soaking up the rainwater better, you're increasing social fabric, people are healthier, the businesses are more resilient, blah, 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 blah. But you can't just, again, sort of switch from that to that. Planning usually says, draw this picture, hand it in, I'll sign it off. You tell us exactly how much concrete you need. You tell us exactly every technology, 10 years in advance or 5 years in advance. And I just think you can't do that now. You can't just jump from this to this. Not least because if I start in that way and I just go straight to the end, these people will try and kill me. They're losing their car parking. And in Australia, that's kind of a universal human right, apparently. So you have to take this more agile approach to this, testing as you go, a more iterative prototype-led approach. You need to be able to pivot. If that autonomous shuttle doesn't work at step three, then you stop. So, and then you try something else. So this became a kit of parts. We designed this then as a kit of parts. We took those principles, the client, and most collaborators like them, and we broke them into pieces. Now these pieces are adaptable. So again, they're participative. You can let users and citizens decide how to assemble them and what goes there, what applications they could do. We rendered them up so that you could begin to understand what they're like. And then we worked with a local architecture firm, Breathe Architecture, who turned it into this. So these were the kind of pop-ups, deliberately pop-ups actually, that then got built on the Melbourne University campus in the spaces I talked about, in things like car parks. So you can see there's the long-term play of the big building in the background, that should be there for 200 years. But this faster moving piece in the foreground can begin to test entirely different applications on exactly the same streets. So it's understanding how to work these different layers. So what's important there, and I'll just now get to the end of my talk, switching to Sweden, is creating the conditions to enable that to happen. What I just showed you is part of it, beginning to speculate possible futures, come up with a strategy that's adaptive and participative that you can fold people into, and addressing stage minus one, asking, well, what is the street about, and building a process for that. So what we did in Sweden, same kind of thing, but on a bigger scale. So we said, let's take all the streets in the country, not just that single street in Melbourne. And we engaged around 500 different organizations, often stakeholders, but actually mainly local actors. So people running public transport systems, people from companies, whether it's Volvo cars or e-scooter startups or machine learning startups, but also people in social innovation and community groups, people running health departments in local municipalities. And we asked them to address these areas. Mobility is the main one I'll talk about. We did these kind of huge system canvases where we coordinated and facilitated ways that they could pour all of their thinking as to where to intervene in the system. And then we started looking for, okay, we need to create some vehicles that enable us to test uncertainty as we go. And I really like this quote from Millie Begovic at UNDP. We need to find a vehicle or a mechanism that enables us to explore uncertainty through learning and adaptation. Again, in the language of design, this is prototyping and modeling and sketching, and then beginning to build up. Don't commit to the full building before you've built the model. But in policymaking, that very rarely happens. So and then we're diversifying the inputs. On the left-hand side, I now have jumped, I've skipped 6 months of work, but we decided to look at the street as an object. And the street is run in Sweden roughly by the traffic department. So that diagram shows if you put traffic into the street, what you get is traffic, as we saw in the film I showed you from 1935. What you put in defines what you get out. If you put gardeners in charge of the street, you'd get gardens, right? So the clue is in the name. So if you diversify, you open it up like this, the street can do many things. So we're saying, okay, put all of these different angles into the street, and then you can pull multiple outcomes out. And it asks the question of priorities. Do you want the street to produce conviviality, conversation, and social fabric? In that case, you need those people addressing the question. It can't be the traffic department, because that's not what they do.
Do you need it to produce biodiversity? Okay, you need some landscape architects and some gardeners and some local community groups, because that's what they can produce. So then we work zooming in. Again, now we're working level of the street itself, a few streets. We find, again, groups that we're pulling together from multiple angles. They produce these kind of lovely synthesis of the workshop afterwards. These are all the different ideas that we could start pouring into the streets. And then we end up with a mission to transform every single street in Sweden. And the reason we do that is because we want to use the existing streets. We built most of the streets. We built them all in the 1930s and 50s. Now we need to change the applications on them. They're not fit for traffic anymore, or rather we don't want them to be really dominated by cars. You have exactly the same processes going in Chile, of course. But it's an addressable space. If you imagine holding Sweden in your hand, imagine a model of Sweden and then lifting all of the streets from it and holding that. That's about 40,000 kilometers of addressable urban space already built, relatively well regulated, six times the size of Paris. And so that's something you can begin to address in this way. So we started big and small at the same time. Here we found some streets in Stockholm working with the municipality, working very closely with them. They said, okay, let's test something in these streets. The streets we picked are next to schools, actually, because the school street interface is super interesting. But more importantly, it meant we could get the school kids to be the designers. So we made a kit that the school kids could use and draw upon, and they assembled their own street themselves. We did exactly the same process with the Prime Minister, by the way. That's the Prime Minister of Sweden on the left there, and the Health Minister next to him. They have other things on their mind right now. The streets themselves here were designed by the kids. It's their street. So again, now we're testing a model of super local participation. The people on and around the street, the users and residents, are the best people. They are the experts in the street. And they come up with lovely ideas, as you can imagine, fountains and swings and so on. We then designed an adaptable structure, again, based on the principles I showed you beforehand. If you want the street to adapt and be participative, you have to work with technology in a certain way, basically. And so we built, working with ArcDes, the National Center for Architecture and Design, who commissioned Lundberg Design, a local design firm here, to design this thing like a boardwalk, a series of wooden elements that can stretch up and down, build in parking spaces or cover the whole street. And they're made from Swedish timber, which is another nice story I won't go into now, but it's basically circular product and it's beginning to soften the streetscape. Then they get deployed and here they are in the street. So these are the real things, they're prototypes, but they're real things at the same time. They're testing scooter parking and bike parking and social spaces, and how they relate to shops and restaurants, how you could begin to flow them up and down the streets in different conditions, how you can introduce landscaping and biodiversity and other uses off the back of them and so on. We just ran some surveys with residents actually and users, where we did 300 surveys, passers-by and residents. And we found 70 to 74% positive reaction to these, which is kind of amazing, given that we were taking parking spaces away. Usually I get death threats when that happens, but in this case, I would have been happy with 40%, frankly, but 70% was kind of positive, which is a great start. You know, it's a great sign. And in terms of the value produced, we've had this now complex value model underneath this. I won't go into this in detail, it's too much to show, but each of these things, if I zoom in a bit, is a bit of research suggesting this is the kind of positive impact you could pull from these very simple integrated interventions. So a decrease in road traffic noise leads to an increase in birdsong, which leads to an increase in mental health. There are researchers that are researching exactly that point who can show a link. Equally, we know that increases property value, commercial value, physical activity, improves maintenance, health and well-being, learning, social fabric, and so on. So we have this model emerging. And then to make sure this isn't just pop-ups, if you like, we have this layer behind it, this value diagram, which shows all of the different players, all of those different levels, law, policy, financing, data, standards, skills, right down to the front line of designing it in the street itself. So it's super scalable. So to sum up, what's going on there is just repositioning the street, again, not as traffic, but multiple things. We've seen that this year, of course. Of course, Black Lives Matter plays out on the street because street is about politics. That's what it's for, really. It's not for traffic, it's for politics. And there's a really, great quote here as well from Nikita Oliver, one of the key mayoral candidates in Seattle, who talks about how it can't just be grabbing the space and then popping up and flaring into life, but actually has to be something over time that serves the community. And that's what we're trying to get at by making this very participative model here. We also know you can use it for gardening. This is amazing work by Ron Finley, who has
in Los Angeles been planting in vacant car parking spaces and parking lots. He's figured out there's 26 miles, square miles of vacant space there. That's like 20 times the size of Central Park. He's figured out you could plant 724 million tomato plants in these vacant parking spaces, car lots, basically, in LA. So that's kind of political because it's in food deserts and places with social deprivation, but it's also biodiversity and environmental at the same time. Exactly as you see in places like Tokyo, where people will take 60 centimeters of space and just build as much greenery as they can in it. And then this suggests lots of different perception work we need to do. This is a lovely installation by the Australian artist Linda Tegg at ArcDes, again, the Swedish National Center for Architecture and Design, where she planted a meadow out in the car park outside the museum over this year, throughout the summer. And again, it suggests what is biodiversity in the space? Why do we put plants in pots in the middle of cities, make them fit into square boxes? That isn't what greenery is like. So how could we get used to this more organic kind of space? So I'll finish just by saying all of this for me is about design's role in engaging with this kind of everyday infrastructures and beginning to stack up these different values up and down the scales here, from understanding individuals and then services or communities or neighborhoods or blocks, this kind of middle scale, and then ultimately how that adds up to the city itself. So these are some sort of learnings. All design by definition is kind of in the future. That's sort of what you're doing. But how do we learn from history? So that's why I started with a little bit of Swedish history there. Locate it in the street so it's grounded and use the existing things around us. They're already built, they already have budgets, they already have teams. How do we make them do more than they're currently doing? Understanding that everything is kind of technology, but we don't make cities to make technology and buildings. We make cities for these bigger ideas. So how do we keep those on the table? One of the key big ideas now is how do we produce as rich and diverse outcomes as possible for humans and non-humans in cities? And that means really finally addressing the sense of the really everyday meaning and culture and dignity in cities, which means getting back to this kind of stage minus one or the a priori plausible, as Piketty said. And then from that point, stay engaged and adapt from within those things. So I'll finish with this quote from Gautam Bahn, the Indian writer, who just talks about, this is where I borrowed the line of infrastructures of everyday dignity. And he talks about the survival of the ordinary in the everyday, citizens over cities, infrastructures of everyday dignity over the big spectacular projects, incremental change and so on, and just see the value in those things. That's where I think design can make these things incredibly tangible and show how things can be both super big at the scale of a country and small at the scale of a parking lot or a plant pot exactly at the same time. They're completely linked. I'll leave it there. Thank you very much for listening. Gracias and tack, as we say in Sweden. Thank you very much, Dan. Gracias, Dan, por una muy inspiradora. Te voy a abrir. Por una muy inspiradora charla. Estaba anotando acá, muy interesante lo que planteas, que va para volver a ello, ¿no? Que el diseño no es un problema técnico, es un problema social, político, ético. Lo que me llamó mucho la atención y creo que es interesante respecto de la pregunta de qué es diseñar hoy, pareciera que esta decisión política de cuáles son las condiciones o los inputs que ponemos, lo que tomamos en consideración para diseñar, definen también los outputs, ese diagrama que planteaste de cómo esa como amplitud, digamos, de mirada o de observar, cuáles son esas consideraciones, definen aquellas consideraciones que podemos diseñar. Entonces, ¿qué se diseña hoy? Yo creo que está muy relacionado a la amplitud que tenemos para mirar esos inputs y cómo nos hacemos cargo de los outputs. Vamos a entrar en muchas preguntas que han vuelto por ahí, pero muchas gracias por eso y ahora vamos a ir con Alejandra. Muchas gracias, Nicolás. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, un honor estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes. Diseño y futuro. Bueno, espero mediante esta presentación otorgar distintas perspectivas sobre la trayectoria de expansión de nuestra disciplina, pensando en el futuro y contestando a estas preguntas que fueron parte de lo que nos planteó Nicolás al invitarnos.
Yo creo que lo primero es esta tarde definir un poco qué es lo que entiendo por diseño. Y entiendo por diseño como una disciplina multifacética que desde sus múltiples miradas y alcances contribuye a vincular la creatividad e innovación, generar una distinción competitiva, resolver problemas y generar un pensamiento sistémico. Hoy quiero entonces hablarles desde dos perspectivas personales. Una, el Index Award, ya lo mencionaba Nicolás en mi presentación, y otra respecto a políticas públicas en diseño. Respecto del Index Award, The Index Project es una organización danesa, una ONG, que educan, premian e invierten en diseño para mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que una de las cosas más interesantes es que generan o ponen al diseño como el antídoto a los problemas complejos. Ellos organizan el Index Award y me invitaron a ser parte de la familia Index como miembro del jurado. Y los quiero dejar con un breve video que representa bastante bien cuál es la filosofía de esta familia Index y un poco qué es lo que perseguimos a través de este concurso. Design is a fundamental tool of our modern world. It's the connector between great ideas and humans. Today, we enhance our bodies, build our homes, grow our economy, make life more fun, and construct cities as far as the eye can see. Design helped take us to the moon, drove key political movements, and made an unbreakable bond between people and technology. But as we have advanced over the past 200,000 years, creating history has come at a cost. And today, the world is plagued by problems. Problems that threaten us all. While design, when heedless and solely in the pursuit of progress, can lead us astray, can design save us? Bueno, yo creo que esta es una gran pregunta y este concurso justamente busca premiar aquellos diseños que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y que den respuesta también a los desafíos globales. ¿Pero por qué el diseño puede colaborar en alcanzar estas metas? Porque yo creo que es hora de actuar y el diseño es acción, el diseño visualiza, comunica, articula, transforma y actúa. Y hoy no hay otra opción que replantearse las realidades que hasta ayer parecían obvias. Algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, en los mares y en los océanos, la pesca incidental. La pesca incidental tiene que ver con las especies capturadas erróneamente. Y Paises, que fue uno de los finalistas del Index Award, fue ganador en realidad, es un dispositivo que mediante un estudio de las respuestas de luz de los peces es capaz de atraer o repeler a los peces cuando son capturados. ¿Qué pasa con la obesidad en Chile? Yo creo que somos número uno en el mundo de acuerdo al ranking de la OCDE. Yo creo que es algo de lo cual debemos preocuparnos. Y esto es una cita de nuestra subsecretaria de Salud, solo los costos directos de la obesidad equivalen a 4 años de financiamiento de la ley Ricarte Soto, a 4 hospitales de mediana complejidad, a 4 años de tratamiento antirretrovirales para personas con VIH, y ese es el impacto de la obesidad en Chile. Este proyecto, mediante el diseño, busca seguir el consejo de los nutricionistas de comer lo que entra en el puño de la mano, además con un diseño bellísimo. Otro ejemplo en Reino Unido, este Active by Design, que es un programa impulsado por Design Council, que promueve el ejercicio físico de las personas. ¿Y qué pasa con la energía en Chile? Es nuestra principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto, pensado y diseñado por holandeses y que también fue finalista del Index Award, busca generar energía limpia mediante el pedaleo de todos los habitantes de la ciudad. La energía generada puede abastecer hasta un barrio completo. Y la industria de la moda, que es una de las más contaminantes del mundo. Project Silicolor, que fue ganador en la versión anterior del Index Award, mediante una bacteria
que es la bacteria Silcolor, hace el proceso de teñido utilizando 500 veces menos agua que un proceso normal. No puedo dejar de terminar sin invitarlos a todos a Diseño Responde, que estamos organizando para dar más visibilidad a los jóvenes talentos latinos. Es muy fácil de postular, es la primera versión, así que desde esta primera perspectiva no puedo dejar de terminar con un llamado a que todos los chilenos y las personas que nos están viendo en Latinoamérica participen en este concurso. Mi segunda perspectiva tiene que ver acerca de las políticas públicas en diseño. Yo creo que otra perspectiva importantísima para el diseño es generar aportes en la economía, en la cultura y en la sociedad. ¿Y es el diseño un medio para esto? Definitivamente sí. He pasado el último año y medio, si es que no los dos últimos años, estudiando el caso de Reino Unido para conocer la estructura y evolución del ecosistema de las políticas públicas de diseño en ese país. Reino Unido se ha posicionado como un ejemplo referente mundial en la comprensión de la importancia que puede tener el diseño en el desarrollo económico, social y cultural de un país, a partir del registro, la sistematización de buenas prácticas, así como para potenciar, fomentar y difundir el rol del diseño en la economía, involucrando a instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Si la economía del diseño fuera un sector, este sería el noveno sector de empleo más grande de Reino Unido. Así importante es el diseño allá. Algunos objetivos que me planteé en la investigación: analizar las políticas públicas de fomento en diseño en el Reino Unido, identificar sus actores relevantes y, por supuesto, también identificar oportunidades y conceptos promisorios para futuras políticas en Chile. Solo un poco de historia. El diseño comienza a potenciarse en Reino Unido como medida para impulsar la economía luego de la guerra, cuando Churchill crea en 1944 el Design Council. Creo que eso puede ser incluso un ejemplo hoy día para nuestro país en la situación en la que estamos, en que nuestra economía está pasando por aprietos. Y en los últimos 25 años, Reino Unido además ha logrado un progreso considerable hacia la comprensión de lo que impulsa la innovación y cómo el gobierno puede ayudar a las empresas a desarrollar productos y servicios innovadores. Reino Unido no ha definido una política nacional de diseño, contrariamente a lo que uno pensaría. Sin embargo, han construido un ecosistema que fomenta las políticas de diseño a partir de la formulación de 5 preguntas que las voy a leer, porque me parece que todas son súper importantes. ¿Cuáles son los aspectos económicos de la creatividad y el diseño en un contexto empresarial? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Reino Unido en cuanto a creatividad y diseño? ¿Cómo puede la creatividad y el diseño mejorar el valor y la productividad en las empresas? ¿Y cómo pueden las empresas desarrollar y utilizar la creatividad y el diseño? ¿Y qué papel juega el gobierno en el fomento de la creatividad en el diseño? Bueno, se han preocupado, por supuesto, de contestar estas preguntas a lo largo de los años y contestarlas además a través de distintos actores. Yo planteo que este ecosistema se estructura en base a 4 ámbitos: los negocios, la educación, los servicios públicos y la cultura y sociedad. Y además de eso, he identificado actores gubernamentales y no gubernamentales, todos los programas y también los estudios y las revisiones encargadas por el gobierno a lo largo del tiempo. Revisé cerca de 110 publicaciones y además en los ámbitos identifiqué a 17 actores gubernamentales y no gubernamentales que, por cierto, estudié en profundidad. Y este fue el resultado gráfico de mi tesis. Me pareció que poder reconocer visualmente el ecosistema es un aporte y por lo que pude constatar cuando visité al Design Council en Londres y tuve la suerte de hablar con la directora de investigación de allá, esto nunca antes se había hecho. Identifiqué todas las conexiones y créanme que el resultado de verdad es impresionante, han construido algo realmente muy potente. Y respecto a las conclusiones y oportunidades para Chile, bueno, en Reino Unido hay un ecosistema descentralizado, tal como dice Sian White, todos son jugadores y socios. Por lo tanto, yo creo que una de las oportunidades que tenemos acá en nuestro país es mapear a nuestros actores y, por otro lado, incentivar y promover la aparición y permanencia para evitar las iniciativas esporádicas de nuevos actores también. La equivalencia entre los actores gubernamentales y no gubernamentales muestra la relevancia que se le otorga al diseño desde los ámbitos y áreas en Reino Unido. Y acá en Chile, de acuerdo al informe Chile Creativo, en nuestro sector se requiere impulsar una mayor coordinación y articulación entre el sector público, el privado y la academia, así como también promover la articulación y coordinación de los estamentos públicos para la promoción e incorporación del diseño en sus procedimientos.
Uno de los más importantes, creo yo, descubrimiento es el tema de los indicadores, tener indicadores medibles y replicables para verificar el impacto. Yo creo que acá en Chile hace mucha falta mejorar la eficiencia de la información disponible, incrementando así la calidad de la información pública. Por otro lado, generar evidencia suficiente para hacer mediciones que permitan cuantificar el aporte del diseño a la economía, así como también promover y apoyar entidades gremiales de diseño para que contribuyan a la producción de la información. La educación, lo mencionó Dan, la educación es muy importante, tener una cultura de diseño ampliada. Y acá en Chile, si bien la educación profesional de diseño es de muy buen nivel, existen todavía brechas en algunos ámbitos, como por ejemplo, debemos entregar mejores herramientas y conocimientos a nuestros diseñadores para el emprendimiento, especialmente porque estudios han identificado una baja formación de gestión en negocio. ¿Qué pasa con el apoyo al diseño? ¿Qué pasa con el apoyo manufacturero de todas las áreas y las industrias que debiesen apoyar a nuestros diseñadores? Creo que también ahí hay un tema de capacitación muy importante. Así como también educar a las empresas en diseño, la generación de programas para ellas, de tal manera que luego dejen de necesitar al gobierno. Y también está la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es importante para el crecimiento y crucial para la ventaja competitiva de los países. Y si bien en la política de fomento de diseño acá en Chile la propiedad intelectual es una preocupación, yo creo que debemos fortalecer la formación y educación en el ámbito de propiedad intelectual para los futuros diseñadores, es decir, las universidades debemos preocuparnos más de este tema. Y asimismo debemos promover desde el Estado la generación de activos de propiedad intelectual del sector de diseño. Algunas otras ideas: un sector más fuerte va a traer una mayor contribución al país, distinción entre economía de diseño versus economía creativa, yo creo que esa es una gran pregunta, en UK lo hacen, hacen esa distinción, y también otorgar relevancia a estudios e investigaciones valiosas que se han realizado para poder generar a partir de eso nuevas políticas. Y finalmente, no podemos olvidar que el diseño es estratégico, que vincula la creatividad con innovación, por tanto contribuye a la economía, responde a problemas complejos, tiene un pensamiento sistémico, desafía a las empresas a conquistar nuevos espacios, y bueno, la que más me gusta a mí, que es la disciplina que pone al centro de las personas, por lo tanto es una disciplina que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Bien concretas medidas que propones, o líneas de acción, diría yo, para fortalecer y expandir el ámbito y influencia del diseño, para que volvamos a eso después. Y ahora vamos con la última intervención de Ricardo. Gracias, Nicolás. ¿Se oye bien, no es cierto? Sí. Ay. Sí. Yo, en primer lugar, quiero darte las gracias a ti, a toda la organización del evento, por darme la oportunidad de plantear algunas de las ideas que nos han estado animando en el último tiempo en relación con el mundo del diseño, con la enseñanza del diseño, con la práctica del diseño y con la disciplina en general. Yo soy arquitecto, he trabajado en mi vida más bien en el ámbito de los proyectos de arquitectura y también de la gran escala. En ese sentido me siento muy cercano a varias de las cosas que proponía Dan y que mostraba en su presentación, y al mismo tiempo he tenido un desempeño en el mundo académico a lo largo de mi vida profesional que me ha posibilitado y me ha de hecho impulsado a estar muy cerca del mundo del diseño, no solamente en el asunto académico, sino que también en el asunto de la disciplina y el ejercicio profesional, que es un ámbito que a mí me parece extraordinariamente interesante y clave para el mundo del futuro. Yo me atrevería a decir que no exagero, de alguna forma voy a tomarme de las dos presentaciones anteriores, nosotros no por nada me toca al final, yo creo que lo que esta situación me invita a hacer es hacer una reflexión que nos conduzca luego a un debate y a una conversación a propósito de lo que llamamos presentado, y por lo tanto voy a tomarme de algunos de los elementos centrales y voy a intentar amarrarlos en una visión que me parece que es importante. Me atrevería a decir que no exagero si digo que todos compartimos la percepción de estar en un mundo confuso,
en un mundo donde las cosas están menos claras de lo que eran antes, en un mundo donde una buena parte de esa ilusión y ese optimismo con respecto al futuro, esa idea de que habíamos avanzado lo suficiente en algunas cuestiones que dábamos por sentadas, ¿no es cierto?, en el valor de la democracia, en el valor de la participación y en el debate, en la capacidad que tendría la tecnología de llevarnos a mundos mejores, más amables, donde las relaciones entre nosotros fueran hacia un camino de perfección, por decirlo de alguna manera. Cuando yo fui joven, probablemente esa era la sensación que imperaba, la sensación de que el futuro solamente iba a traer cosas mejores. Sin embargo, creo que lo que ha pasado en el último tiempo, pero no solo en el último tiempo, probablemente esto ha sido más bien lo que ha catapultado una percepción, nos ha alejado un poco de esa imagen. Y sentimos, yo siento, una buena parte de la gente que me rodea siente, que estamos frente a un panorama de lo complejo, lo abrumador, lo diverso, lo simultáneo, lo múltiple, pero también de lo discordante, de lo ensordecedor, de lo incongruente, de lo confuso, ¿no es cierto? De alguna manera lo que nosotros percibimos cuando vemos las noticias, cuando abrimos el diario, cuando escuchamos lo que ocurre no solamente en países como los nuestros, sino que también en el primer mundo, de alguna manera define ese tipo de escenario. Un escenario que creo yo interpela directamente al mundo del diseño. Toda vez que el diseño más bien trabaja intentando consagrar lo claro, lo simple, lo lógico, lo amable, lo fácil, lo sencillo, lo sereno, lo reposado, lo respetuoso. Es decir, de alguna forma estamos frente a un mundo que pone a los diseñadores frente a un desafío mayor. Probablemente está en una situación bastante nueva, no quiero decir que nunca antes haya ocurrido en la historia, pero probablemente si nos hubiésemos retirado 10 años hacia el pasado o 15, ese no era el gran desafío de los diseñadores. Los diseñadores nos estaban acompañando en un proceso que sentíamos nos estaba llevando progresivamente a ese escenario que buscábamos. Pero una buena parte de la población del planeta hoy día no siente eso. Probablemente no he sido yo tampoco el único que vio ese documental, El dilema de las redes sociales en Netflix. Y descubrimos asombrados, aunque si hubiésemos tenido más capacidad de reflexión y de reposo, lo habríamos descubierto antes probablemente, que el producto de este escenario gigantesco de las redes sociales somos nosotros, pero no cualquier parte de nosotros, sino que nuestra intimidad, aquello que resguardamos para la privacidad y que sin embargo hemos sido inocentes en exponer públicamente y lo hemos transformado en un insumo, ¿no es cierto?, de esta gigantesca industria cuyo producto para la venta somos básicamente nosotros. ¿Cuál es entonces la percepción que quiero dar del mundo del diseño? La del diseñador como facilitador y como comunicador de una serie de procesos complejos que no estamos en situación de ver en este momento, pero que las herramientas con las que trabaja el diseño nos pueden facilitar que eso sea posible. Facilitador y comunicador de la producción de conocimiento, por ejemplo. Yo creo que, y voy a trabajar una serie de puntos en esta presentación que creo que pueden aportar. Todos sentimos que el mundo genera una cantidad de conocimiento, el más reciente, el que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus, pero hay decenas de otros ítems en los cuales el mundo produce conocimiento a una velocidad vertiginosa que ninguno de nosotros, por incapacidades, por tiempo, etcétera, es capaz de digerir. Y yo creo que hay una primera gran tarea fundamental del mundo del diseño en ayudarnos a procesar, comprender, al menos en lo que afecta directamente a nuestras vidas, pero incluso en aquello que puede abrirnos nuevos campos hacia el futuro, en esa producción del conocimiento. Y de las interfaces que son necesarias para abrir el conocimiento que se produce en este ritmo vertiginoso al gran público. Y eso yo diría que dentro del gran abanico que trabaja el diseño, no ha sido algo que ha tenido una importancia fundamental. Una buena parte de nosotros intenta comprender los avances contemporáneos directamente desde sus fuentes, sin mediar, sin que medie el rol de
de comunicador del diseñador. Y yo creo que eso es un error importantísimo. En tercer lugar, si es que entendemos que el diseñador es un facilitador y un comunicador de estos procesos complejos en la producción y difusión del conocimiento, y en segundo lugar, en el diseño de estas interfaces, hay una gigantesca oportunidad en el momento actual. Todos llevamos viviendo un año prácticamente encerrado en nuestras casas. Esta situación que estamos compartiendo ahora, ¿no es cierto?, que Dan esté en Estocolmo, que Alejandra, yo y varios de los otros estemos en Chile, pero entiendo que incluso hay personas en otros lugares dentro del panel, nos lleva a entender el hecho de que hemos asumido prácticas y hemos sociabilizado ciertas formas de operar que son completamente nuevas, en las cuales, me parece a mí, el diseño aún no ha tenido un rol fundamental, pero creo que debe tenerlo. Un ejemplo que Alejandra conocerá seguramente es el del paso de la presencialidad al online en el mundo de la educación. Pero eso en realidad todavía no ha pasado por un proceso de diseño que nos permita entender cuáles son las verdaderas oportunidades y potenciales de ese asunto. Esto, por ahora, lo que hemos hecho es sustituir la presencia de alumnos y profesores en la sala de clase por más o menos lo mismo en una pantalla de Zoom. Pero falta un aprendizaje profundo de cuál es el potencial y el verdadero horizonte que podemos alcanzar a partir de eso. Pero no es solo aquello que tiene que ver con el paso de lo presencial al online. También tiene que ver con las nuevas reglas de la vida colectiva. Todos estamos a la espera, naturalmente, que llegue la vacuna. Pero la vacuna puede llegar más tarde de lo que creemos, puede enfrentarse a obstáculos técnicos. Y por último, aún llegando, nos va a dejar todo este proceso algunos aprendizajes, también algunos miedos y algunas atenciones sobre las maneras de operar que nos conducían a riesgos que no solamente es innecesario correr, sino que probablemente es sumamente peligroso. Estamos frente a nuevas reglas de la vida colectiva, a distancias, a protocolos, a conductas, a formas de relacionarnos que van a necesitar y necesitan diseño, pero hasta ahora eso no se ha producido. Entonces, si es que el tema de este debate tiene que ver con el valor del diseño, independiente de los grandes asuntos que han planteado Dan y Alejandra, creo que hay en el aprendizaje de la situación actual una enseñanza que va a pasar por el mundo del diseño para transformar estas amenazas en oportunidades concretas para nuestra vida. ¿Cómo se va a comer en conjunto? ¿Cómo vas a recibir visitas al interior de tu hogar? ¿Cómo vas a trabajar en empresas que requieren un cierto número de personas conviviendo en el mismo espacio? Y todavía esa aseveración creo que está en tela de juicio. ¿Cómo vamos a estudiar en el futuro? ¿Cómo vamos a viajar? Yo me imagino que ninguno de nosotros se imagina hoy día tomando un avión y pasando por los protocolos de aeropuerto de la manera que lo hacíamos hace un año, incluso si mediara una vacuna. Todas esas prácticas, pasar por Policía Internacional, abrir y cerrar la maleta, apiñarse en una sala de espera, meterse en un avión, ir al baño en un avión, por ejemplo, son cuestiones que hoy día nos parecen prácticamente impensables, pero de una u otra forma vamos a tener que volver a hacerlas, probablemente mediando el valor que le puede agregar a eso un diseñador. El diseñador debe ser capaz, y ahí está el punto que estoy tratando de sostener, de darle forma y realidad a lo desconocido. Porque para lo conocido, ¿cierto?, todos estamos preparados, todos tenemos ciertos hábitos, prácticas y formas de usar el entorno que nos rodea, pero en la medida en que lo que viene hacia el futuro es desconocido, ahí es donde de verdad necesitamos al diseñador. Por supuesto, eso a mí me toca muy en lo personal en el mundo de la enseñanza, porque estoy directamente vinculado con ella. Y creo que la capacidad que tienen los diseñadores de enfrentarse a lo desconocido, de darle forma, realidad y transformar los desafíos y amenazas en oportunidades, me parece que va a ser absolutamente clave. Y en ese tema quiero ahondar en un punto que también, pensando que, por supuesto, nuestra audiencia está directamente relacionada con el mundo del diseño, plantear. Las crisis, hoy día estamos en una crisis,
el mundo está en una crisis, y Chile particularmente en más de una crisis que además de sanitaria es económica, es política, es de credibilidad, es de confianza, es de relaciones sociales. El mundo del diseño y las crisis son consubstanciales. El diseño crece y avanza en función de enfrentarse a las distintas crisis y ser capaz de remontarlas. Puede que sea en general complejo para la industria del diseño una crisis, entre otras cosas porque la crisis también es económica y golpea a los diseñadores, pero si es un problema para la industria del diseño, no es un problema para la disciplina del diseño, que se ha enfrentado a lo largo de toda su historia a las crisis y normalmente ha salido bien parada de ella. El ejemplo más evidente es el tema de la industrialización y la Bauhaus, ¿no es cierto? Y el tema de la guerra y la Bauhaus, cómo todos estos grandes problemas de la humanidad y estas grandes crisis de la humanidad llevaron a una nueva forma de pensamiento y de reflexión. Lo que estoy intentando decir es que es una oportunidad de cambio y en todo cambio el diseñador tiene un rol fundamental. Es básicamente un incentivo a la industria del diseño para agregar valor a cuestiones en las que hoy día no somos capaces de ver ese valor. Ahora, ¿qué instituciones me parece a mí que son claves de considerar en un escenario como el que estoy describiendo? Alejandra habló del tema de las políticas públicas, que por supuesto es un gran asunto, un asunto central. Yo quisiera detenerme un momento en la institución de la universidad. La universidad es una aglutinadora de una comunidad pensante y es un lugar preferente para el vínculo entre distintas generaciones que reflexionan en torno a problemas, en el que también son invitados a participar el mundo de la empresa y el mundo del gobierno. Yo diría que la plataforma que ofrecen las universidades hoy, la universidad cuando están bien pensadas, por supuesto, las universidades para establecerse como estos aglutinadores de una comunidad pensante, reflexiva, crítica y propositiva, es un escenario inmejorable y creo que es ahí donde probablemente primero ocurrirán los cambios sustanciales que sin duda alguna veremos en el futuro. Es el lugar, la universidad, en que es más natural la reflexión crítica, aquella que nos permite tomar distancia de las cosas tal como son y nos invita a pensar cómo podrían ser hacia el futuro. Y en base a aquello que he estado presentando, esa es, creo, la responsabilidad fundamental. Y por supuesto, eso nos permitirá agregar valor luego en la cadena productiva, toda vez que en centros de pensamiento, en centros de investigación y de reflexión crítica, se encuentre la manera más adecuada de hacer eso posible. Con respecto a ese rol que tienen las universidades, creo que el mayor riesgo que tenemos, aquel que podría impedir que este potencial se desarrollara en su máxima expresión, es mantener a la disciplina del diseño dentro de la lógica de la carrera profesional. Permítame explicar esto porque puede parecer contraintuitivo. Las carreras profesionales son fundamentales, nuestras universidades están construidas en base a ello. Pero probablemente la manera en la cual, por lo menos el mundo latinoamericano, permite que los diseñadores pasen por la experiencia universitaria, los mantiene tal vez demasiado tiempo inside the box, por decirlo de alguna manera. Es decir, los invita a reflexionar o a aprender a partir del núcleo duro de la disciplina y por lo tanto les resulta difícil explorar lo que está en sus límites, en su perímetro, en su periferia. Nuestra educación, muy personalmente lo digo, ¿no es cierto?, la educación chilena o latinoamericana, tiende a meter a la persona inside the box, lo que en español se llama encasillar, ¿no es cierto?, meter dentro de una casilla, tan pronto como sea posible a un estudiante de la educación básica. Y de todas maneras la universitaria se lo invita a tomar decisiones que van a afectar el total de su vida, cuando en realidad lo que debemos hacer es mantener en la mayor medida posible las puertas y las ventanas abiertas, de modo que esa persona que está interesada en explorar el mundo del diseño sea capaz de situarse no solamente en el núcleo de disciplina, sino que también en su periferia, donde probablemente vendrán algunas de las mejores oportunidades. En particular, En el ámbito en el que yo me desempeño, que es el del campus creativo, hemos estado buscando la forma en que esa mirada interdisciplinar sea posible, poniendo a trabajar diseñadores en conjunto con personas del mundo de la salud,
de forma tal que exploren, por ejemplo, las prácticas habituales que han sido tan de referencia permanente en los últimos tiempos, pero en las cuales es difícil insertar a los diseñadores, por lo menos de la manera en que se produce hoy día. Pero no es solo con el mundo de la salud, también es con el mundo de las comunicaciones, etc. ¿De dónde viene la apertura que es necesaria para el diseño? De la complejidad y ubicuidad de los encargos a los cuales nos vamos a enfrentar. Los encargos son completamente ubicuos, no están ubicados en la disciplina del diseño, sino que están ubicados ahí donde la sociedad contemporánea necesita reflexión crítica. Y como los encargos serán ubicuos, estarán emplazados, ¿no es cierto?, en cualquier sector de la sociedad, de la empresa o de la industria, es ahí donde el diseñador tiene que desempeñarse. Y quiero terminar entonces con una pequeña reflexión sobre lo que esperamos hoy de los diseñadores. Lo digo no siendo yo mismo un diseñador. ¿Qué esperamos como sociedad de los diseñadores? Que apoyen la transición de nuestras sociedades a entornos más saludables, con ciudades más compactas, mejor equipadas, en distancias más cortas, con personas moviéndose en sistemas de movilidad que ocupen menos espacio, que se desplacen menos impactos negativos hacia los demás y hacia el entorno, que dependan menos de fuentes contaminantes, en viviendas que nos inviten los diseñadores a encontrar las formas de vivir, ¿no es cierto?, en viviendas de tamaños y tipos más razonables, con una mejor distribución entre el espacio privado y el colectivo, con mejor acceso a espacio público y áreas verdes, con mayores y mejores posibilidades de socialización entre nosotros, que tengamos acceso a tecnologías que nos hagan la vida más fácil, más amigables, que nos inviten a conectarnos sin sentirnos alienados y solos, con una relación con los objetos, con probablemente menos objetos, pero más significativos y con sentido, menos desechables, con mayor relación con los saberes tradicionales, a un menor precio y más accesibles. Pero que también nos apoyen los diseñadores en la definición de las grandes políticas y en los procesos sociales, en la participación ciudadana, en el modo de uso de los espacios públicos, en los grandes procesos de debate y definición nacional. No es una tarea fácil lo que estoy describiendo, pero nunca el trabajo del diseñador ha sido una tarea fácil. Sin embargo, es una gran tarea. Eso. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Yo creo que nos deja en un lugar bien interesante, yo creo, tu reflexión. Estaba mirando acá mis notas, lo que rescaté, como terminó Dan, hablando de que pareciera que diseñar hoy, o hacia dónde va el diseño, se trata de diseñar para la dignidad cotidiana, esta idea del everyday dignity, como esta idea de dignidad cotidiana. Y tú terminaste dándonos ciertos atributos, diría yo, como lo interpreto tu última palabra, de qué significa esa dignidad, en el sentido de que hay una dimensión hablaste de una transición hacia una vida más saludable, hacia una serie de valores. Mira, tenemos varias preguntas, porque también Alejandra después complementó con, yo diría, interpretaría que todas estas medidas que tú propones al final, lo que buscan en el fondo es fortalecer, pareciera, ese rol. Yo creo que en la conversación hay cosas que se superponen, diría yo, esta idea de la dignidad, esta idea de que estamos en una transición, de que el diseño está en una trayectoria de expansión y que se requieren hacer distintas medidas, digamos, a nivel del rol, a nivel de las dimensiones que se consideran, a partir de instituciones, de cuáles son las instituciones que se requieren, a partir de cuál es el cambio en la educación. Pero también yo creo que hay una... Con esto quiero partir la conversación. Después voy a ir a las preguntas del público, que las tengo bien presentes. Hay una tensión entre el diseño y los diseñadores, en el fondo. En lo que tú planteaste también, Ricardo, y creo como lo que hablaba Alejandra de la economía del diseño. Y tengo la percepción, un poco lo que planteaba Dan al principio, ¿no? El problema... Por decirlo así, el objeto de diseño siendo la ciudad, o siendo el espacio para vivir, esta idea de lo cotidiano, y cómo uno considera ciertas dimensiones, y esas dimensiones o inputs definen ciertos outputs, y cómo se trabaja en eso. Me parece que ahí hay una pregunta sobre la interdisciplina, sobre la transdisciplina, sobre el diseño como un elemento que atraviesa quizás todos esos departamentos involucrados que tú mencionaste para hacer un pedazo de ciudad. Entonces, quería abrir
un poco la conversa, quizás podemos partir contigo, Dan, with you, Dan. ¿Cómo ha sido en tu experiencia, que has pasado por muchos formatos de diseño, cómo el diseño ha ido permeando en estos, que había una pregunta del público, entre esta diversidad de stakeholders que hay que manejar, o de actores, para poder efectivamente cumplir con este propósito de la dignidad, que es un propósito muy claro, pero que tiene una complejidad muy amplia? Eso quería ver cómo ha sido tu experiencia, qué has pasado en eso, en ese tipo de formato. Unmute. So I think I got it, and thanks to the translators, we're doing an amazing job, by the way. I find that the translation possibilities of being a designer are increasingly important to me, and maybe the practice of design that I'm doing. And as you know, I've been doing it a while, this kind of strategic design stuff, although I've been involved in the design of, like, Ricardo and Alejandra in different ways, I guess, the design of specific buildings and places or products or services. What I find myself doing increasingly is being the glue between things and coordinating across multiple specialists. So each of those things, like a building, has deep specialist knowledge in, increasingly, as you know, the acoustic specialists, material specialists, user experience specialists, and so on. And there are deep, deep, deep silos there. And maybe a long time ago, when we were designing architectural education, the idea of the architect being the master builder, if you like, and sorry for the gendered language, but you could kind of do all of those things. You could more or less make a building yourself with two or three people. Now that's, when I worked at Arup, you know, there are hundreds of people involved in making a sophisticated building. So there's a certain kind of design that's emerged, which architects often do. I do, although I'm not an architect, to be clear, which is actually coordinating across those disciplines and being able to talk to them all enough and have enough technical knowledge to talk to them all, but also be able to talk to the client and also be able to talk to the users and also being able to talk to the people down the road that the building relates to and the politician and so on. And it's kind of a constant coordination. I sometimes think it's like if you play football and you're, I used to play central midfield, not very well, but well enough. You're in the middle of the play and everything is moving around you. You have, you know, 21 other players there one way or another on the pitch, and it's constantly flowing and you can't control them, but you can. You have to pick a pass, you have to make a move, you have to have an awareness of the people around you, and you're communicating through your movement. And you might not be the person that scores the goal in the end, but in some way you're making that happen. And it's that kind of orchestration role. And so some of the skills of design are very powerful there. The ability to integrate, to pull multiple things together from multiple different places, different perspectives, different viewpoints, professionally or in participation with citizens or other users. The ability to visualize, to sketch, to do synthesis, not just analysis, but say, it could be like this, it could be like this, it could be like this. And then the ability to, what we might call in English, stewardship, the practice of staying on board with a project as it's evolving and maintaining your connection with it and being able to move from within it and say, okay, halfway through, maybe that was a wrong idea. Maybe we go this way. So all of those things, that integration, visualization, stewardship, the synthesis role there, I think then I'm finding that increasingly they're useful, not just in the execution of, if we're in a building, you know, the window itself, like people can do that execution better than me. But what I can do is help conceptualize, this is what the building is about. And this is how we hold that all the way through the project. And that applies to cities and products and policies and not just buildings, obviously, just generalizing. That seems Perfecto. To be quite useful. Okay, great. Gracias. Gracias, Dan. Considerando eso, quería tirar ahora una pregunta del público para como poder hacer una tensión con eso que dijimos. Preguntan acá, no, lamentablemente no tengo... No puso su nombre, pero plantea, el sueldo, dice, suele ser un indicador de la percepción de valor de cierta profesión. Sin embargo, el sueldo promedio de un diseñador en Chile está lejos de situarnos como agente de cambio, cerca de 800 mil pesos, 800 pounds, para un diseñador profesional.
¿A qué se debe esta incoherencia? ¿Será que el valor que creemos que tenemos difiere que con el que la sociedad nos está asignando? Yo creo que esta pregunta es interesante por las dos dimensiones, ¿no? Como que hay una diferencia de percepción, por un lado, diría yo, la plantearía como este imbalance, pero por otro lado también la plantearía qué se hace para equilibrar ese desbalance. Alejandra, Ricardo, si quieren partir. Ya, yo puedo partir. Es una gran pregunta y yo creo que es un gran dolor, especialmente acá en nuestro país, que efectivamente las rentas o los sueldos o lo que pueden ganar nuestros diseñadores no es o no va de la mano con lo que realmente aportan. Yo creo que ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y en gran medida, bueno, lo que conté y haber hecho este como mapeo de la realidad de Reino Unido, que me parece que es uno de los grandes referentes a nivel mundial en cómo han manejado desde distintas perspectivas, no solamente la económica, sino que también la cultural, servicios públicos, bueno, en fin, todo lo que ya mencioné. Me parece importante entender cómo lo han hecho otros para poder eventualmente aplicarlo acá. En el desconocimiento, quizás previo o hace 10 años atrás, una de las cosas que no es que no haya servido, yo creo que sirvió mucho, pero que hicimos fue refundar las bienales de diseño. Siempre pensando en que una de las cosas más importantes es que otras disciplinas y que en otros ámbitos y otros sectores productivos conocieran el valor del diseño. Yo creo que eso se ha ido logrando con el tiempo acá en nuestro país, pero sin embargo todavía el diseño está siendo considerado o es considerado en nuestro país no desde la estrategia del proceso, sino que más bien como en las etapas finales o para entregarle solamente un valor agregado. Y no pensado desde el diseño servicios o de la estrategia del diseño, o el diseño como estrategia. Yo creo que en la medida en que eso vaya cambiando, el rol de los diseñadores también va a cambiar. Por ahí varios próceres del diseño han dicho siempre que los diseñadores debieran estar en las juntas directivas de las grandes empresas, yo soy una fuerte promotora de eso, pero aquí por lo menos siento que falta un camino para recorrer para que eso ocurra. Creo que todavía existen brechas y como dije, yo creo que es el dolor y sobre todo los que, como mencionaba Ricardo, estamos en el ámbito de la educación, porque finalmente estamos educando a los futuros diseñadores, por lo tanto, claro, estamos diciendo que es muy importante que el diseño va a cambiar el mundo, que el diseño tiene que contribuir a mejorar la humanidad, pero por otro lado, si ese valor o ese trabajo, gran encargo que le estamos haciendo a estos futuros profesionales, no se ve recompensado con una buena remuneración, claro, hay un desincentivo. Claro. Por lo tanto, ahí, creo que es valor de todos tener que luchar contra eso. Perfecto. Ahí antes que darle la palabra a Ricardo, para complementar esta pregunta con alguien del público, con Daniela, que dice, complementa esta idea, digamos, es la misma línea del valor percibido y del sueldo, pregunta por el rol de las universidades, dado que tú lo mencionaste, ¿cuál es el valor de la universidad en hacer este traspaso de valor de la disciplina a la industria? Esta parte de la pregunta me interesa, que hay grandes brechas en cómo nos percibimos como diseñadores y nuestro rol, y lo que las empresas creen que hacemos y los trabajos disponibles. Ahí, no sé, te lo tiro también como complemento a la pregunta. No, es una súper buena pregunta, yo la puedo contestar desde lo que hacemos nosotros en la Universidad del Desarrollo. La verdad que yo creo que el trabajo con empresas es fundamental, y es fundamental, ojalá, desde el primer año. Creo que tenemos que acercar, por ambos, y yo así se lo planteo a las empresas, o sea que finalmente ganamos ambos lados, la academia gana la experiencia, y la empresa gana soluciones, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Vuelvo al estudio que presenté, o sea, la relación o la unión, el vínculo entre la academia, el sector productivo, la empresa y el gobierno es fundamental. Por lo tanto, el rol nuestro es acercar esos dos mundos y acercarlo, ojalá, desde un inicio, cosa de que esta como cultura del diseño
vaya de a poco permeando. Si no, la verdad que si no lo hacemos, creo que ese camino se va a demorar muchísimo más en llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el gobierno tiene el rol y el deber también de educar a las empresas en habilidades de diseño. Que entiendan qué es lo que el diseño realmente les puede contribuir a ellos para mejorar su competitividad o para mejorar sus procesos. Si hablamos de los privados o hablamos de, en fondo, una pyme incluso, en que tú le dices, mira, con diseño vas a poder realmente aumentar tu productividad, por supuesto que le va a interesar. Entonces yo creo que son varias acciones que van en paralelo y que no son aisladas, y por eso es que es tan importante poder visualizarlas desde una globalidad y desde una forma un poco más sistémica y no parcializada. Perfecto. Ricardo. Mira, me parece que la pregunta, o las preguntas, porque en realidad hay más de una, son sumamente interesantes y sí, plantean un tema doloroso para cualquiera que trabaje en el mundo del diseño o en el mundo de la enseñanza del diseño. Pero yo quisiera irme un poco más atrás, porque en realidad el honorario que una empresa está dispuesta a pagar a un profesional está en directa relación con cómo percibe esa empresa que ese profesional le agrega valor al producto y por lo tanto incrementa las ganancias de la empresa. Entonces, en realidad, si tú piensas por qué un futbolista recibe, un futbolista estrella, por supuesto, recibe el sueldo que recibe, es porque los grandes equipos, ¿no es cierto?, perciben que les van a permitir ingreso estratosférico y por eso es que está dispuesto a pagar esos sueldos. Y también lo mismo ocurre con ciertos personajes en la televisión o en los medios, etc. ¿Qué es lo que ocurre entonces en nuestra empresa que paga a diseñadores honorarios que no nos parece que están a la altura de lo que creemos que merecen? Es que en realidad ocurren dos cosas. En primer lugar, que la idea de que el diseñador agrega valor al producto en Chile no está suficientemente clara. Y en segundo lugar, que la industria chilena, que es lo que ocurre en una buena parte del mundo, ¿no es cierto?, la industria chilena no es suficientemente madura en el sentido de haber explorado el potencial de agregar valor a algo. No es solo que no entiendan el rol del diseñador, sino que tampoco agrega demasiado valor. Mira, por ejemplo, todos nosotros estamos frente a una pantalla hoy día que permite que estemos reunidos a pesar de que Dan esté en Estocolmo y alguien pueda estar en Timbuktu. Todo eso, en realidad, es un conjunto de avances de la tecnología, pero también de procesos de diseño que le han agregado valor. ¿Cuántas de esas cosas tienen que ver con asuntos que ocurran en Chile o en Latinoamérica o en el mundo en desarrollo? Lo que estoy intentando decir es cuáles de los objetos y procesos que nos rodean son ejemplos de agregar valor al interior de nuestra propia industria. Y te vas a dar cuenta que probablemente la respuesta a eso es muy pocos, porque sí se le agrega valor a los diseños y procesos, pero en reductos relativamente reducidos, concentrados en ciertos lugares del mundo. Y Chile no es, la verdad, un ejemplo de eso. ¿Cuál es entonces el mecanismo para salir de ese círculo, que nos tiene relativamente encerrados? En primer lugar, un incentivo, creo yo, público a que las empresas privadas agreguen valor. Toda vez que las empresas comprendan la importancia de agregar valor, van a entender también el rol del diseñador. Perfecto. El rol del diseñador tiene que ver con eso. Gracias, Ricardo. Dan, ahí levantó la mano. Just briefly. I think this is really important what both have said there. I think architecture in particular has suffered from not making clear the value it produces. And whereas if we think of a designer, I think Ricardo makes a good point. If you think of the technologies that we're using, and the tech sector generally, which we know is, you know, the most valuable sector, design is absolutely fundamental to their success. Interaction design and service design, you know, there are hundreds, thousands of designers at Google, for instance, incredibly well coordinated, very strong design culture. I know some of their internal kind of capability development programs. I mean, they're extraordinary. And they've aligned their design practice to a product one way or another. Say what you like about it, positive, negative. I've used both sides. It's incredibly powerful, clearly valuable. And architecture hasn't really made that case. In the UK, we had a lot of really amazing work from Alejandro. I thank you for documenting the design culture in my homeland better than people in my homeland have done. But
an architect in the UK, the average salary is less than a bricklayer. You know, so the person that lays the bricks down earns more on average than the architect. So I'm not saying that the bricklayer should be paid less, by the way. I'm saying that the architect needs to lift their salary. And that's, we haven't made the case. We haven't continued to make the case. And you can see the architect has a valued role in society. Maybe it hit some kind of peak in the mid-60s, 1960s. Someone did some research on this. And it's slowly drifted down because it's kind of lost its ability to locate itself in an area of value, whether that's economic or new types of value. And I think increasingly it has so much power in terms of new types of value. So why I work with Mariana Mazzucato and others is they are economists that are talking about different types of value, whether it's environmental or social or biodiversity or health. And design can play a really fundamental role there, which means that you could begin to value it in a completely different way, not linked to models of growth and, let's say, old 20th century models of economic value, but something new for the 21st century. So we have to, but we have to make that case as designers. We, it's on us. No one's going to help us make that case. We have to do that. Perfecto. Bueno, con eso, que nos quedan tres minutos, sí, pero sí, un minuto. No, no, es que también sumado a lo que había como comentado Dan anteriormente y que lo vi recién, yo creo que cuando hablo de educación, no es solamente educación universitaria, yo creo que hay que pensar también en la educación escolar. Perfecto, claro. Creo que el diseño debe, o la creatividad debe promoverse desde edades tempranas y no solamente esperar, porque eso también genera una cultura del diseño transversal desde pequeño, en toda la sociedad. Es interesante, con eso nos quedamos, ya para cerrar este panel, que evidentemente esto da para conversar mucho, y yo creo que justamente el objetivo de este festival de ideas y conversaciones es iniciar estas discusiones, que esperemos que durante el próximo año las vamos a seguir desarrollando. Yo me quedo con esta idea de los múltiples roles del diseño, de las múltiples consideraciones que hay que considerar para producir o avanzar en la dignidad cotidiana de las personas, cómo esa dignidad cotidiana de las personas se presenta como un tránsito hacia dónde hay que avanzar, cómo los diseñadores, dice Ricardo, nos ayudan o facilitan esa transición hacia ese tipo de vida, como Alejandra nos plantea, que para eso se requieren intervenciones multidimensionales, tanto a nivel de educación, de industria, de educación escolar. Entonces creo que palabras como complejidad, tránsito, dignidad, distintos tipos de valores son los que nos quedamos en este panel pensando en diseño y valor en el futuro. Digo esto ahora para invitarlos a los que están escuchándonos que en media hora más vamos a tener un break, nosotros no mucho, pero vamos a tener un break, y viene un panel que se va a enfocar en diseño público, y particularmente en el valor público del diseño. Yo creo que también en el público apareció la idea de la política, ¿no? Que las decisiones políticas del diseño, que no logramos atacar en este panel, pero espero que en el próximo, dado que nos vamos a enfocar en políticas públicas, en la dimensión pública de las cosas, vamos a hincarle el diente a ese tema. Así que muchas gracias, el link está en el chat de Zoom, les acabo de enviar el próximo link, va a estar en Facebook también, así que nos vemos en media hora más, y muchas gracias Dan por acompañarnos, Alejandra, Ricardo, por una tremenda panel, muy inspirador y muy formativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, y muchas gracias a Dan y Alejandro. Gracias. Gracias, gracias Dan, gracias Ricardo. Thank you, likewise.